Juanito Laguna es un niño de extramuros de Buenos Aires o de cualquier capital de América Latina. Es un chico pobre, pero no un pobre chico. A partir del año 30, con la crisis del año 29, Bernie se va metiendo cada vez más en la realidad social de América Latina. En Argentina empieza a viajar por las villas miserias, que son los barrios pobres suburbanos de Buenos Aires, donde encuentra a los niños, a los inmigrantes que vienen desplazados de las ciudades, que causan gran impacto en la visión de Bernie. Incorpora personajes que descubre, y uno en particular es un niño de una villa que se llama Juanito Laguna. Un niño que no es triste, sino que es un niño alegre y que lucha por la vida y por mejorar. El niño empieza a surgir dentro de una épica de la pintura argentina que se va desarrollando durante casi 20 años a través de diferentes situaciones. ¿Y por qué el collage o pegamento, y no lo exclusivamente pintado con pincel en el tema de Juanito? Porque de esta manera logro una mayor intensidad expresiva. Esos materiales son equivalentes a su ámbito habitacional. Los materiales con que hago mi obra no lo busco muy lejos de su barrio. En los baldíos, en los senderos, encuentro los cajones y cajas vacías, las latas y los plásticos del rezago de la gran industria que son recuperados por esa población aledaña de inmigrados del interior argentino o de los hermanos de países vecinos. En el caso de Incendio en el barrio de Juanito, podemos observar desde la parte pictórica, desde esas caras que es muy expresivas, muy matéricas, con mucho contenido social también, a las chapas oxidadas que se intercalan y se interponen con latas, y con maderas, con paños, con que hacen las llamas. O sea, Bernie genera una obra plástica muy contundente, que con eso fue lo que impactó en la Bienal de Venecia, y así fue que el gran jurado le dio el gran premio en 1962.